Buen día, un gusto saludarlos. Esto que van a ver, pongan al aire, ocurrió el domingo en hora de la tarde. Esto es tremendo, chicos. Es tremendo. Parque Castelli, zona, una zona muy linda de La Plata, 29 y 64. Quien fue atropellado se llama Jonathan Ezequiel Barbet. Es un muchacho de 34 años, usted lo ve en silla de ruedas, tiene una discapacidad importante. Él está, salió de la casa porque es algo que hacía habitualmente, tenía su vida, tiene su vida con esas limitaciones, muy despacio, en su silla de ruedas, fue a comprar cigarrillos, fue al kiosco a hacer una compra. Sí. La que, hablo de femenino porque aparentemente los testigos indican que es una mujer la que iba dentro de ese vehículo. Qué bestia. Que por lo que se ve es un Ford Eco Sport blanco. Puede ser grisáceo, pero por lo que me dicen es blanco. Venía transitando por ese lugar, de acuerdo a lo que pudo reconstruir la investigación, incluso los familiares, unas cuadras antes rozó y chocó una moto. Ah, bueno. Y se dio la fuga. Dándose a la fuga, se le cruzó una silla de ruedas, un muchacho de una silla de ruedas, lo atropelló y se fue. Se fue, fíjense, o no sea, paró. Ya venía, pero no hay forma, no hay forma de no darse cuenta que vistió a un muchacho en una silla de ruedas. Sí. No. Siguió y siguió y siguió. Una y hasta bestia. El día de hoy no está identificada, más allá de algunos datitos que ya tiene la gente. Pero no se ve la patente del auto y todo, Pau. Están tratando de mejorar la imagen. Ahí, como está la imagen, no se ve. Fíjense que no se ve, pero tienen que mejorar la imagen. UFI 14 de La Plata. Pero además La Plata tiene un sistema de cámaras de seguridad muy sofisticado. Si bien no se ve en esa, sigue en el recorrido en alguna, se va a captar, porque hay muchas cámaras de seguridad. En algún lado va a saltar la cámara de seguridad de la ciudad que capte la patente. Sobre Jonathan, vamos a hablar con la mamá de Jonathan. Con la mamá, sí. Fue llevado de urgencia al Policlínico San Martín, al Hospital San Martín, uno de los grandes hospitales que tiene la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, en la Avenida 1. Ahí fue llevado, fue operado, una cirugía bastante compleja, no está bien, está un poquito mejor por lo que me dicen, ojalá se recupere, pero si se recupera no va a tener la calidad de vida que tenía ya con limitaciones, por lo que uno está viendo. Es increíble que nadie, que una mujer, digo una mujer porque dicen los testigos, puede ser un hombre también, ¿no? Es que una mujer, aparentemente una mujer, conduciendo, vea, ya venga de atropellar a alguien. Hay que ver de dónde venía, si venía de un after, si venía alcoholizada. ¿Qué, era la primera hora de la tarde del domingo, pero bueno, vaya uno a saber. Si ya venía chocando, gira, ve, porque no tenés forma de no ver. Pero es que una le pega en la mitad del. A la mitad. A la mitad y encima auto. Como que frena un poco, o sea, se da cuenta que pisó. Sí, 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 no, se dio cuenta sí, perfectamente. Porque después como que la esquiva. Perfectamente, claro. se dio cuenta, mira. Lo tira, lo esquiva bestia, para no pisarlo. Pero claro. Y se da la fuga, ¿ves? Ubica el auto y escapa y se da la fuga. El chico, el muchacho, 34 años, queda ahí mal herido, muy mal herido, ¿eh? No es que lo chocó despacio, porque por ahí se ve, apenas lo tocó. No, lo lastimó mucho, lo llevaron. Al otro lado de la ciudad, el SAME lo llevó al Policlínico San Martín, que es el centro de salud de referencia de la ciudad de La Plata, en donde quedó internado. Bueno, está trabajando allí la policía, trabajó la policía científica, está la de La Plata, esto es jurisdicción de la Comisaría Quinta de La Plata, que están trabajando, y el Centro de Operaciones y Monitoreo de La Plata están buscando el recorrido, ya lo de, para mí ya lo deben claro. tener. Paulo, el minuto vamos estamos tratando con la mamá, de comunicarnos con la madre, enseguida porque vamos a hablar con ella. Una cirugía sí, con ayer se hablaba, quiero hablar de esto. Sí. Ayer se hablaba, Dios quiera no, pero ayer se hablaba de una posible amputación de una pierna. Ay, Dios esto mío. ¿Es así? Bueno, Paulo. Sí, estoy recibiendo algo de información ahora. Bueno, están trabajando sobre las cámaras de seguridad. Claro, porque tiene que haber, si bien tomó esa. Esta cámara usted no ve la patente, no se ve la patente. Pero no es la una. ¿Se puede mejorar esta cámara? Sí. Pero no hay otras cámaras. Claro. En una ciudad, porque está dentro del ejido urbano de La Plata, dentro de las avenidas fundacionales de La Plata. Es una zona que tiene muchas cámaras de seguridad del sistema de operaciones
del monitoreo de la Ciudad de La Plata, en alguna tiene que estar la patente. Tiene que aparecer esa homicida en potencia. Porque además ni siquiera apareció. Hoy es miércoles, señores. No, pero, esto sucedió el domingo al mediodía. Pero, entonces, ¿cómo esta persona no aparece? Primero, porquería, ¿cómo no se baja del auto? ¿Cómo una no se baja? Porquería de gente. Pero una aberración, una barbaridad. ¿Cómo podés, claro, cómo podés llevarte puesta una silla de ruedas, que lo ves perfectamente? Lo ves que está cruzando para ir a... Pero por favor, y no pará. La mamá contó. Si vos manejas y tenés un accidente, un incidente, lo mínimo que sin como querer, ser humano, lo mínimo frenar, que haces es bajarte. Es bajar. Bueno, fue sin querer. Bueno, no pasa, acá, chicos. Por algo todo el tiempo vivimos haciendo en televisión porque este tipo de casos. Denuncia, pero no puede ser. No tiene, pero esta persona no tiene corazón, porque frena un poquitito porque se da cuenta. Hay una silla de ruedas y sigue de largo. La imagen, ahí la, obviamente, por una cuestión lógica, exacto, la imagen está blureada. Yo vi la imagen sin blurear, está en las redes también. Se ve, no hace falta la imagen sin blurear, simplemente contar que es un muchacho de 34 años que va muy despacio porque tiene un problema de fuerzas en los brazos. Sí. Ojalá nos pueda contar la mamá un poco más. Entonces, él se mueve muy despacio. Iba al kiosco a comprar cigarrillos, era lo que estaba haciendo. Pero en el giro, porque si vos está parado en la esquina, no, va marchando muy despacio. En el giro, en la Ochava, tenés un sector ciego, que no es ese. O sea, claro, ella siempre, ella sí es una conductora, pues no estamos seguros todavía, aunque los testigos dicen que sí es una mujer, siempre lo debió haber visto, salvo que haya estado mirando pero para otro lado sola, o mirando el teléfono. Y hay que te agrego algo que contó ayer la mamá en algunos medios de La Plata, que parecería que es una joven, aportando lo que dice Pablo, una por mujer testigos, joven, por los testigos. Y que dos cuadras antes había sido que había atropellado a un chico en una moto. Ah, también. Digo, claro. Paula decía que se había llevado puesto. Por eso, algo, pero no, dos cuadras antes. Pero personas, que es una persona que no tiene registro, no sabemos. Pero que, venía de... O andás a ver en qué estado venía. A ver, no justifica... A ver, vamos a suponer, porque esto es cuestión de hora, la van a agarrar, supongo que van a llegar, porque alguna cámara va a quedar registrado. Que haya estado ya, no, yo no, ni me acuerdo porque estaba totalmente alcoholizada o alcoholizado. Por eso chocó la moto, por eso chocó la silla de ruedas, al muchacho en la silla de ruedas. O sea que hay jurisprudencia, esto lo cuentan los abogados y los jueces, de muchos fallos, que cuando alguien tomó alcohol y no lo recuerda por el alcohol, la responsabilidad de esa persona se retrotrae al momento que comenzó a tomar sabiendo que iba a manejar. Exacto. O sea, puede estar desvanecido de la borrachera o desvanecida la borrachera. Es lo mismo, es más, se toma como un agravante. O sea, no es que... No, pero si no se acuerda nada, no es responsable. No, sí. Es peor todavía, porque al momento de comenzar a tomar... Tenía ese riesgo, digamos. Iba, vos estás tomando. Claro, vos iba sabés, a vos sabés que tenés manejar. Ya vamos a hablar, porque estamos intentando comunicarnos con Graciela. Acaban de operar que es la mamá a Jonathan. Un hematoma en el riñón y una lesión de médula T4. Ay, qué barbaridad. Bueno, ya seguimos con este tema. Mientras tanto, estamos intentando comunicarnos con la madre. Pero, Pablo, Claudia, la mamá. A Claudia, perdón. De Jonathan, el joven que fue atropellado. Tengo entendido que acaba de ser operado. Bien. Jonathan. Hola, Claudia, querida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Georgina? Un gusto saludarte. Igualmente. Lamento que sea en esta ocasión, pero bueno, muchas gracias. No, por favor. Ojalá seamos útiles y se pueda encontrar a esta bestia de persona, a esta mala persona que siguió sin frenar, ni siquiera llamar a la policía, al 911, ni llamar a la familia. Primero contanos cómo está tu hijo, mi amor. ¿Lo acaban de operar? Sí, lo acaban de operar. Anoche salió del quirófano, como a las 10 de la noche, evolucionando bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora a la mañana despertó mucho mejor. Así que está siendo atendido por los médicos del hospital, tienen muy buena atención y bueno, que les agradezco muchísimo. Y bueno, nada. ¿Qué lesiones tiene? Gracias a Dios está bien. ¿De qué lo operaron? ¿Cómo fue? Bueno, él tenía una úlcera en el pie y debido al golpe se le hizo un hematoma, le corría una infección y eso se agravó.
Y bueno, antes de que siga circulando la infección por toda la pierna, decidieron amputarlo. Ah, ay. Tremendo. Claro, era lo tremendo. Que yo... Tremendo. Una lesión a Jonathan es aún peor. ¿Pudiste hablar con tu hijo, Claudia? ¿Pudiste hablar? ¿Qué te dijo? Sí, estoy con él en el hospital. Él está siendo atendido en este momento. Y bueno, yo aproveché a salir para hablar. Claro. Sí, estoy con él. Él recuerda perfectamente lo que le pasó. Más allá de que, debo destacar, yo conozco el Hospital San Martín. Es maravillosa la gente que labura ahí. Y me imagino la calidad de atención que tiene tu hijo. Eso es lo bueno. ¿Recuerda el día del hecho? Contanos un poquito más. Yo contaba que salió, que vos dijiste que salió, fue a comprar cigarrillos, algo así, al kiosco, ¿no? Sí, había ido al kiosco, sí. ¿Él estaba regresando al kiosco? No, estaba yendo. Está bien, sí. Estaba yendo. Estaba yendo, sí. Cruzando la calle. Sí, lo que se ve en el video. No terminó de cruzar porque él obviamente no tiene mucha rapidez, así que iba despacito. Circulando despacito. Sí. Bueno, como no venía nadie, empezó a cruzar y cuando iba cruzando viene esta mujer. Sabemos que es una mujer porque una la mujer, vieron. Porque la vieron, sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, lo inviste. Cuando lo atropella, ella sigue de largo. Sí, estamos viendo el video. Sí, sí. Primero, no hay forma de no ver en el giro, por el lugar en donde estaba tu hijo con la silla de ruedas, no hay forma de no verlo. Porque no hay un punto ciego ahí en la conducción que puede pasar en otro lugar. Nada, este no. Nada. Pero además, ni siquiera minora. Se da cuenta que algo que choca porque maniobra, ni siquiera toca el freno. Sigue. Nada. Sigue. Sigue de largo. ¿Qué te dijeron, Claudia, del hecho anterior que había atropellado a un motociclista? Sí, dos cuadras antes, ella va cruzando una moto, embiste la moto y bueno. Y acelera. Choca el chico queda ahí en el piso y ella sigue. La misma situación que con tu hijo. La misma situación que con tu hijo, Claudia. La misma, tal cual. Y hay gente que la pudo reconocer de los que chocó, de las personas o los familiares o el chico que estaba en la moto. ¿Había gente en la calle? ¿La pudieron reconocer? ¿Se dieron cuenta que era una mujer? No, salió cuando escucharon el impacto del chico, salió un vecino y no llegó a ver. Vio que era una mujer, pero no llegó a ver la patente. Sabemos que empieza con letra M y que es una patente vieja. Claro. Letra M debe ser 2014, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Una EcoSport, sí. Claudia. Una EcoSport blanca patente M. Perdón, Analia. No, por favor, perdón. Claudia, me quedé como choqueada, ¿no? Por lo que contás de tu hijo, ¿no? Que le tuvieron que amputar la pierna. Sí. Digo, qué tremendo cuando te lo notificaron a vos, pero más a él, ¿no? Que, sí, él no lo tomó bien. Necesito. Está choqueado todavía, no cae. ¿Está recibiendo apoyo psicológico? Hasta el momento no, pero estamos hablando con los médicos para que pueda, mientras que esté acá, que puedan asistirlo y, bueno, cuando le den el alta también. Fundamental eso. Perdón, ustedes tienen abogado, digo, que primero encontrarla, sí. ¿No? Digo, pero... ¿qué desearían para este ser que despreciable, digo, en principio? Porque a nadie se le ocurre pensar que vas a hacer algo así, escaparte, no entregarte. Lo único que queremos nosotros, la familia, es que ella tome conciencia de lo que hizo, que no solamente a una sola persona pudo haber matado, sino que pudo haber matado a dos, y que se entregue, que se ponga en el lugar de la familia, que piense que ella también tiene familia, que le puede pasar lo mismo. Y de la víctima, porque tu hijo le amputaron la pierna. Y de la víctima. Bueno, pero... Claro. Ahora, ¿qué te cuenta él de ese momento, no? De ese momento puntual. Recién comentabas un poco cómo fue el hecho, pero cómo lo vivió él. Y que él fue como volver a revivir el accidente que tuvo, porque quedó choqueado, quedó mal. Lloraba, decía, no puede ser que me pase esto a mí otra vez. ¿Qué le había pasado a él? Sí. Él también lo habían chocado con la moto, él iba circulando con la moto, llegando a una esquina, dobla un auto y esta mujer clava los frenos, lo encierra
y bueno, lo una tira acción para el otro lado. O sea, también, la moto doblando, cayó por... también doblando, digamos, de arriba arriba. Sí. Sí, no lo puede parar, imagino. ¿Cómo es la vida de tu hijo, Claudia? ¿Cuánto hace de eso? Y es deprimente. La verdad, no puede asumir lo que le pasa. Trata de seguir adelante como puede, claro, pone fuerzas para... ¿Cuándo fue ese accidente, seguir? Claudia? El anterior, sí. El anterior fue el 16 de agosto del 2020. Hace cuatro años. Claudia, y él... O sea, apenas se estaba acostumbrando a la silla de ruedas, porque... Sí, claro. Ahí la lesión, ¿cuál fue, Claudia? Bueno. Ahí fue la lesión medular del cuello, de T4, que quedó parapléjico del más o menos del pecho para abajo. Pero más allá del... Claudia, ahora vamos a repasar a nuestros televidentes el hecho, estamos viendo el video. Más allá de lo terrible de aquel accidente, él se está reponiendo, está saliendo grande. De hecho, va al kiosco solo, más allá de los impedimentos físicos que vos estás describiendo. En eso estaba el día domingo, estamos viendo el video. En eso estaba el día domingo, salió de tu casa, de su casa, en la silla de ruedas, por esa lesión que vos acabás de escribir, de aquel accidente de 2020. Él va despacio, ve que no viene nadie, cruza la calle y viene transitando por una de las calles, ahí en 29 y 64, en La Plata, una camioneta, un vehículo Ford EcoSport blanco, cuya patente comenzaría con la letra M, creo que sería 2014 aproximadamente, 2014. Conducido por una mujer, porque ya están los testimonios, joven, que dos cuadras antes había chocado un motociclista que quedó tendido en el piso. Evidentemente se venía dando la fuga de aquel hecho. Escapando, gira. Siempre lo debió haber tenido a la vista, lo vio o miraba para otro lado o miraba el teléfono. Pues no tenés forma de no verlo a tu hijo, lo choca. Ahí queda claro, estamos viendo el video, cómo hace una maniobra para la maniobra no es para evitar no dañarlo, es para evitar ella quedar trabada, claro, con la silla rueda, sacárselo de encima, es eso. Hace una maniobra y sigue. Hasta el día de hoy no está identificada esta mujer. Invitamos a los vecinos, que hay mucha gente muy generosa que se compromete más en la ciudad de La Plata, que aporten, que digan quién es esta mujer que está prófuga. Es una asesina en potencia que está prófuga. Claudia, vuelvo un segundito al accidente de 2020. La persona que, bueno, lo generó o que se vio involucrada con tu hijo, ¿está detenida? ¿Qué es eso? No, la verdad que no se pudo hacer nada. Qué barrio. Bueno, esperemos que esto no caiga en saco roto y que realmente las dos conductoras, la anterior... Bueno, ya eso. Y esta que la agarren. Y esta que por favor que se haga justicia, porque te entiendo, te abrazo, la verdad que un beso enorme para tu hijo, para Jonathan, y vamos a seguir con esta causa porque realmente es de un nivel de injusticia. Y y vos que si lo estás viendo, hay que aportar, te cae la cara de vergüenza, anda y presentate. Dios mío, no lo puedo. Yo le quiero agradecer a los vecinos que fueron los que nos aportaron el video para poder difundirlo, a María, a una doctora que también estuvo ahí después en el momento del accidente, que paró, que lo ayudó, que estuvo en ese momento, y que bueno, que los vecinos están colaborando, también buscando cámaras, videos, tratando de conseguir más material para poder ubicar a esta mujer. Recibí una noticia de que los oficiales también están movilizándose en este momento tratando de ubicarla, así que gracias a todos los medios, gracias a todos por la colaboración, y les doy gracias a los que van a colaborar también. Bueno, Claudia, te mandamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo, vamos a continuar con este tema, por supuesto, y un beso muy grande para vos y para Jonathan, ¿sí? Bueno, un beso grande. Bien.